¿Por qué homenajear a Enrique Buenaventura? Por ser autor, actor y sobre todo maestro de brocha fina. La tarjeta de presentación de este ciudadano del mundo, de este latinoamericano, colombiano, caleño, es el teatro. Su obra es universal, en ella el arte y la risa. Latinoamericanos son sus temas y su actitud al abordarlos. Colombianas y caleñas sus palabras. Vamos ahora a presenciar un teatro que nos trata con respeto, porque nos considera lo suficientemente avispados, es decir, lo suficientemente listos, como para no dejarnos engañar, para saber que la vida es multicolor en un país multicolor, y no solamente color de rosa. Ironía, el maestro nos habla en cambio con la seguridad de que sabemos jugar el juego que consiste en entender al revés, patas arriba. El juego es negar, a veces con gestos, lo que nos está contando, para que al final entendamos lo que quiere decir, tal vez para poderlo decir. Este juego es complejo, pero fácil de jugar, porque la idea es esa, divertirse con la vida incluso en medio de una tragedia. Ahí está la magia y el ingenio de esta propuesta, porque no copia opiniones, siempre buscando la identidad perdida del continente. No más carreta, es decir, no más palabras, dejémoslo así, sin definir, porque todos sabemos lo que es sin saber lo que significa. Para ilustrar mejor la obra del maestro, veamos el siguiente sketch, La Maestra. Como dijo una vez Enrique Buenaventura, el arte no sirve solo para decir lo que uno tiene que decir, sirve también para decir lo que uno tiene que callar. Estoy muerta. Nací aquí, en este pueblo, en la casita de barro rojo que está a la orilla del camino, frente a la escuela. El camino es un río rojo, lento, en el invierno, y un remolino de polvo rojo en el verano. Llegan las lluvias, uno pierde las alpargatas en el barro y las barrigas y las patas de los caballos y las enjarmas todas se untan de barro y hasta las caras de los jinetes, todo está salpicado de barro. Cuando llegan los meses de sol, todo el pueblo se cubre de polvo rojo. Las alpargatas suben llenas de polvo rojo. Y las patas de los caballos, y las crines, y los pies, y las piernas, y las caras sudorosas, y los sombreros. Todo está impregnado de polvo rojo. Nací de ese barro, de ese polvo rojo. Y a ellos se vuelve. Me trajeron al anochecer. Venía Juana Pazambú, mi tía. ¿Por qué no quisiste comer? No quise comer. No tenía sentido comer. Se come para vivir. Yo no quería vivir. No tenía sentido vivir.
Venía Pedro Pasambú, mi tío. ¿Te gustaban los bananos manzanos y las mazorcas asadas untadas de sal y de manteca? Me gustaban los bananos manzanos y las mazorcas. Sin embargo, no las quise comer. Apreté los dientes. Estaba Tobías el Tuerto, el que fue hace tiempo sacristán. Yo, pues, te traje agua de la vertiente, de la que tomabas cuando era niña, en un vaso hecho de hojas de rascadera, y no bebiste. No quise beber. Ya no tenía sentido beber. Fue maldad, y Dios me perdona. Pero hasta llegué a pensar que la vertiente debía secarse. ¿Para qué seguía brotando agua de la vertiente? Me pregunté. ¿Para qué? Venía la vieja Pasambú. Sí, la partera, la que me trajo al mundo. ¡Ay, mujer! ¡Ay, mi niña! ¿Por qué no quisiste recibir el caldo que te preparé? ¿Por qué no quisiste recibir nada de mis manos? Estas manos que han curado las heridas de tantos no pudieron curar tus carnes heridas. Mientras estaban aquí, y esos malditos asesinos. Mi familia, mis amigos, todo el pueblo tiene miedo. Ahora tienen que esconderse. No confían en nadie. No confían ni en sus propios amigos. Desde que llegó el miedo aquí, se quedó suspendido en el aire como un nubarrón espeso de tormenta. El aire huele a miedo. Las voces se disuelven en la saliva amarga del miedo y la gente se las traga. Un día, el nubarrón se desgarró y cayó como un rayo sobre nosotros. Cómo ataban a mi padre, y vi cómo se llevaron a Ramón, a Gerardo, a René, a Fernando, a Vicente, y yo me quedé sola, desgarrada, sin poder hacer nada. Vos respondés al nombre de Peregrino Pasambú. ¡Entonces vos sos el jefe político de esta región! Mi padre había sido dos veces alcalde, pero no entendía nada de política. Él no sabía que el mundo había cambiado. Él creía todavía en la solidaridad y no se había dado cuenta que ayudar al prójimo era delito, que escribir poemas era terrorismo. Política. ¿Conseguiste las tierras? ¿No es cierto? No es cierto. Mi padre fue el fundador del pueblo y como fundador le correspondió su casa y su finca a la orilla del camino.
Él lo bautizó con el nombre La Esperanza. ¡No hablas! ¡No decís nada! Mi padre hablaba poco, casi nada. Muchas de las tierras aquí van a cambiar de dueño. Van a tener dueño legítimo, con título y con todo. ¡Tenés que poner la huella o la firma aquí! Mi padre no quiso firmar. ¡Ay! Las instituciones también están mal repartidas. ¡Tu hija como que es la maestra de la escuela! No era ninguna institución. No. No era ningún poder. Me gustaba ser maestra. Mi madre también fue maestra. Pero un día llegaron por ella. La desaparecieron. Y el miedo se sembró en nuestra casa. Y aún con miedo me hice maestra. Ah, quién sabe qué enseña la maestra. A mí me gustaba enseñarle a los niños a leer, a escribir. Les enseñaba canciones, les enseñaba juegos, les enseñaba la poesía, las fábulas, las leyendas. Les contaba cuentos para que así aprendieran la vida de otra manera. Me parece estarla oyendo, mi niña. Sí. Me parece estarla oyendo, mi niña. No contaba aquella hermosa historia. Hace muchísimo tiempo, el hombre domesticó el hierro, volviéndolo blanda arcilla. Y creó una cadena interminable y pesada, sujetando poco a poco a ella todo cuanto existía en la naturaleza. Aconteció sin saber cómo ni cuándo, que la cadena cobró vida propia y comenzó a sujetar a los hombres aún con más fuerza que antes. Los hombres estaban desesperados. Querían deshacer la cadena, pero era demasiado tarde. Decidieron entonces pedir consejo al hombre más sabio y viejo que vivía entre ellos. El sabio contó una historia. Hace muchísimo tiempo, cuando los seres y los hombres eran libres, conocían el poder de la palabra, pero no conocían el poder del fuego. Y su mundo estaba sumido en la oscuridad. Invocaron el águila, invocaron el oso, para que con su agilidad y su poderío aunados, trajeran el fuego para iluminar el mundo de los hombres. El fuego era hasta entonces el privilegio exclusivo de los dioses. El águila y el oso
diseñaron un plan. Mientras el águila sobrevolaba la cabeza de los dioses despeinando sus cabellos, el oso, muy tranquilo, recogió una gran cantidad de brasas encendidas del altar de los dioses y se adentró en el bosque, donde pidió a sus amigos los árboles que los mantuviesen encendidos. Así, el hombre conoció el fuego e iluminó su mundo. Cuando el viejo hubo terminado de contar la historia, todos los hombres, las mujeres y los niños comprendieron que solo podrían liberarse de la opresión de la cadena el día en que la luz del conocimiento iluminara todos los seres y la vida recobrara su verdadero valor. No solo valores humanos tienen nuestros pueblos en América Latina. La maestra nos enseñó poesía de Neruda, de Gabriela Mistral, nos leía historias, nos contaba la verdad de muchas cosas, pero la poética no ha faltado en nuestros países tan ricos en bienes materiales, pero el espíritu ha estado permanentemente leído, ilustrado. Poetas como Alberti, como García Lorca, como Luis Vidales. ¡Ah! Y como Bertolt Brecht. General, tu tanque es un carro poderoso. Puede matar a miles y miles de hombres. Puede aplastarlos. Pero tiene un defecto. Necesita un conductor. General, tu bombardero es poderoso. Vuela más rápido que la tormenta. Y es más fuerte que un elefante. Pero tiene un defecto. Necesita un piloto. General, el hombre es muy útil. Puede volar y puede matar. Pero tiene un defecto. Puede pensar. También enseñaba el amor al prójimo y la solidaridad. Cuando me negué a comer y a beber, pensé en los niños. Eran pocos, es cierto. Pero ¿quién les iba a enseñar ahora? También pensé, ¿para qué han de aprender a leer y a escribir? ¿Para qué han de aprender a leer poesía? Si los poetas ahora están presos o están muertos, ¿para qué han de aprender a amar al prójimo? Si por ello mis 5 amigos están en prisiones allá en el extranjero, sin poder ver a nadie, ¿para qué? ¡Nuestras madres, a nuestras hijas!
tengo la culpa de nada. Pero vea esta lista. Ahí están sus familiares. Los de la iglesia. Mis dirigentes comunales. Actores sociales. Ah. Tengo orden del gobierno de eliminarlos del todo. ¡Vamos a poner orden! Hay que hacer nuevas elecciones. Y fue así. Se llevaron a mi padre y lo pusieron en la tapia detrás de la casa. Y lo torturaron y lo asesinaron. Luego, el sargento y sus soldados vinieron a mi pieza y uno a uno me violaron. Después, me negué a comer, me negué a beber y me fui muriendo poco a poco. ¿Para qué vivir así, sin esperanza? ¿Para qué vivir así, sin justicia y sin amigos? ¿Para qué vivir si ya no podré mirarle a los ojos a los niños y explicarles por qué sus padres, por qué sus hermanos, por qué sus madres están presos, muertos o desaparecidos? ¿Para qué vivir si hay tanto dolor? Ya pronto lloverá. Y el polvo rojo se volverá barro. Y las alpargatas y los pies estarán nuevamente cubiertos de barro. Y los caballos y las mulas subirán la montaña lentamente, con las barrigas llenas de barro. Y hasta las caras de los jinetes y los sombreros y las crines de los caballos, todo estará lleno de barro e irán camino arriba reconstruyendo la vida.